Señoras y señores. Sí, sí, sí. A ver, recibamos un voto de aplauso al señor presidente de la República que se encuentra acá en la ciudad de Limay. El Limay, distrito de Limay. Chumpi Popes. Ya se encuentra el señor presidente de la República saludando a todos ustedes. Gracias. Fuerte las palmas para el presidente de la República. Fuerte las palmas y bienvenido. Con la presencia del señor presidente de la República y la primera dama de la Nación, damos inicio a la inauguración de la infraestructura educativa 50162 del Centro Poblado Chupe, Distrito Limay, Provincia Calca, Región Cusco. Nos acompaña el estrado el ministro de Educación, señor Daniel Alfaro, el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Edmer Trujillo, la ministra de Ambiente, señora Fabiola Muñoz, la primera dama de la Nación, Maribel Díaz. Un voto de aplauso. El gobernador regional del Cusco, señor Joel Paul Benavente. La congresista de la República, señora Nelly Cuadros. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Limay, señor Víctor Quispe. El director del Centro Educativo, señor Raúl Campana. A continuación. Señor Presidente de la República, señor Martín Vizcarra, señor Ministro de Educación, señor Daniel Alfaro, señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Edmer Trujillo, señora Ministra del Ambiente, señora Fabiola Muñoz, señor Gobernador Regional, señor Jean Paul Benavente. Quiero dar una gran bienvenida al señor Presidente de la República que nos honra en este momento. A nombre de este pueblo tan querido, a nombre del Distrito de Limay, a nombre de la comunidad Chumpi Popes, a nombre de todos los presentes, señor Presidente, le doy la bienvenida a este pueblo querido, a este pueblo llamado Chumpi Popes. Que dicho sea de paso, soy de esta comunidad, soy hijo comunero de esta comunidad. ¡Bravo! Una comunidad que todavía lleva nuestros, por eso nos sentimos honrados, señor presidente, su presencia. Principalmente quiero yo agradecer por dejar esta infraestructura de suma importancia,
de mucha importancia, una infraestructura bien equipado. Por eso le decimos muchísimas gracias. Gracias por pensar en los jóvenes, en los niños, gestionar esta obra que se ha generado en varios años y hemos logrado. Ustedes saben, ustedes son testigos, hermanos míos. Señor presidente, no capes ancha monasca, ancha sunkimillan yarishan waikaikuna panaikuna. No canches, presidente, chista chasquion, chesquei pequei lactan chispe. Somaj infraestructura, somaj centro educativo, colegio, saqueivas canchismanta, inayatak anchata grasinanches. Inayatakme, huiracocha presidente, no caicupis hatum, sunkuikulan yarishan cosisca. Ir por honrarnos esta vez que estoy iniciando. Recién, primer mes de mi gestión. Estoy seguro, también estaremos necesitando su apoyo, más su apoyo incansable a este pueblo tan querido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. El señor alcalde hará la entrega de un presente al señor presidente de la República. Paredes, en estos salones que nos van a ayudar a nuestros pequeños a poder entender mejor lo que leemos, a poder contrastarlo con nuestra experiencia personal y devolver conocimiento a la comunidad, a poder conocer las matemáticas para resolver problemas de la vida diaria, a integrarnos al mundo a través de lo digital, a tener una vida saludable, pero sobre todo ser mejores ciudadanos. Queremos que viva en ustedes una mejor convivencia en este espacio, que como comunidad puedan acercarse más y a través de sus hijos replicar ese sueño que todos ustedes, papás y mamás, tienen de una vida más próspera. Porque en el ministerio estamos seguros que a través de la educación vamos a generar mejores peruanas y peruanos. Y es que mejores estudiantes hoy serán mejores peruanos siempre. Muchas gracias. Ari, Ari, gracias. Ari, Mamushaki. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, tendremos la palabra del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Ahora estoy igual que Feliciano. Vamos, ¿no? No. Todos tengan muy buenos días, o ya buenas tardes. Estamos aquí contentos en esta oportunidad porque estamos en la comunidad de Chumpe. Chumpe Poques. Chumpe Poques. Sí, está bien. Perfecto. En el distrito de La May. Es un evento sumamente importante porque vamos a poder empezar el año escolar
con una nueva infraestructura que se complementa a la que ya tenía. Y si queremos progresar y desarrollar, tenemos que mejorar nuestra educación. Y para mejorar la educación tenemos que tomar una serie de decisiones. Uno, invertir en educación. La educación no puede mejorar por obra de la magia. Tiene que mejorar con inversión, con esfuerzo. Y para que logremos mejores ciudadanos, tenemos que lograr tener mejores docentes, tener mejores infraestructuras educativas, tener una forma de llegar más a los alumnos. Les cuento que este lunes, en el Ministerio de Cultura en Lima, hemos lanzado este año 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas. En el Perú existe 48 lenguas indígenas. 4,5 millones de peruanos tienen como idioma materno un idioma diferente que el español. Es decir, tenemos casi el 15% de nuestra población del Perú que tiene otro idioma. Sin embargo, antes el Ministerio de Educación solamente se preocupaba de hacer la currícula, de hacer los libros, de preparar a los docentes en español, ignorando que, como aquí, la lengua materna no necesariamente es la lengua mayoritaria del Perú. Si queremos tener una buena educación y queremos mejorar todos, tenemos que saber que el Perú es un país diverso, que el Perú se conforma en base a muchas comunidades. El Perú tiene muchos idiomas, muchas lenguas. Y no es simple como decir, mejor que todos hablen español y así tenemos menos problemas en la educación. Porque si perdemos una lengua, no solamente perdemos el idioma, estamos perdiendo la cultura que hay detrás de esa lengua. Por eso es lo importante. Y por eso, señor alcalde, es lo significativo de estar aquí, porque colegios, instituciones educativas que estamos construyendo son muchas, son cientos, pero queríamos estar aquí con usted, que nos habla en su idioma y en el idioma castellano, que no pierde su identidad, en su vestimenta, en sus costumbres, en sus sentimientos, en la forma de comprender la naturaleza, que puede ser diferente, pero seguramente, e incluso mejor, en su relación con la naturaleza. Porque tenemos que aprender cómo vivían nuestros antepasados. Porque siempre ha habido lluvias, siempre ha habido climas cambiantes, y sin embargo nuestros antepasados vivían en contacto y con respeto a la naturaleza, de tal forma que podían seguir desarrollándose sin mayor dificultad. Y ahora vemos que el clima está generando una serie de problemas en todas las regiones del Perú, porque hemos perdido ese contacto que tenían nuestros antepasados y que ahora por algún tiempo dejamos de valorarlo. Este lunes, cuando hemos lanzado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, estamos diciendo que tenemos que regresar a ver nuevamente nuestra cultura propia de nuestro país, aprender de ella y juntos poder buscar el progreso y desarrollo. Si nuevamente valoramos esta cultura y si a través de ella fortalecemos la educación con el ministro que está aquí presente, con los docentes, con las autoridades de aquí, del distrito, con la autoridad regional, con la ministra de Ambiente que nos acompaña, con el ministro de Transporte,
con los congresistas, la congresista que lo acompaña. Yo estoy seguro que un trabajo en conjunto, en equipo, va a lograr que progresemos, desarrollemos, que disminuya la pobreza y que todos podamos ver el futuro con esperanza. Yo estoy muy ligado a la educación desde siempre, porque como ustedes saben, mi madre fue profesora de una institución pública, y mi esposa aquí presente también es profesora de educación inicial de un colegio público, estatal. Así que conozco perfectamente el esfuerzo que hacen los docentes para lograr el conocimiento en la niñez y en la juventud. Así que contento de estar por aquí, agradecido por el cariño que ustedes me muestran cuando vengo a visitarlos, y comprometido para trabajar de la mano con ustedes para mejorar no solo la educación, sino los requerimientos que tiene su alcalde, que los canalizaremos a través del gobernador regional aquí presente, y juntos, municipio,